Hola, en primer lugar les quiero agradecer su tiempo y su interés por conocer un poco más de este mundo fascinante que son los equinodermos. Mi nombre es Andrea Martínez, soy bióloga marina, magíster en ciencias biológicas. Actualmente me desempeño como curadora jefa del área de zoología de invertebrados en el Museo Nacional de Historia Natural y estoy a cargo de la colección de equinodermos, que es lo que nos convoca hoy. Con esta charla titulada Estrellas, erizos y pepinos de mar, un mundo submarino por descubrir. En primer lugar, podemos visualizar en esta lámina lo que se conoce como una fracción del árbol de la vida, ¿ya? El árbol de la vida es un árbol filogenético que nos representa todas las relaciones evolutivas entre los organismos. Estas relaciones están dadas por sus características morfológicas y genéticas. Y todas se construyen a partir del concepto de ancestría, es decir, que todos estos derivan, estos grupos derivan de un ancestro común, a partir del cual se van diferenciando, ¿ya? Es por lo tanto que en estas ramas que estamos visualizando podemos ver las características comunes que llevan a un grupo, que diverge y se diferencia, como es el caso al lado izquierdo de los equinodermos, ¿ya? Estos animalitos vienen de un ancestro común, que data de aproximadamente 700 millones de años atrás y que diverge a la altura aproximadamente a la altura aproximada de 500 millones de años, ¿ya? Increíblemente, como nos muestra este árbol, estamos cercanamente emparentados con los cordados. Los cordados incluyen dentro del grupo a los humanos, una cosa que nos parecería bastante extraña imaginarnos a un erizo tan cercano a un humano, a nuestra especie. Esta cercanía y característica común está basada en la deuterostomía, ¿ya? La deuterostomía puede sonar un nombre un poco complejo, pero en realidad tiene que ver con los procesos embrionarios que se desarrollan en estos organismos y particularmente con cómo se originan ciertos órganos, puntualmente la boca y el ano en estos organismos. Los equinodermos son un grupo que está conformado por lirios de mar. Vamos a ir viendo cada una de estas clases en detalle más adelante. Pero desde ya tienen que saber que son cinco clases, ya que constituyen aproximadamente un número alrededor de 7.000 especies actuales. En el registro fósil hay más de 13.000 especies, ¿ya? Y este grupo actual, está, o sea, las clases actuales son cinco. Los crinoidios o lirios de mar, las estrellas frágiles, los erizos y este extraño amigo que vemos acá, que son los pepinos. ¿Ya? Si ponemos esto en un contexto de una escala temporal geológica, podemos ver que estos animalitos aparecen aproximadamente entre alrededor de 500 millones de años atrás, en una época denominada explosión, o sea, en una época denominada el periodo cámbrico. ¿Ya? Puntualmente durante la explosión cámbrica. La explosión cámbrica ha sido definida con ese nombre ya que es un proceso, se generó un proceso de radiación, es decir, aparecieron muchos grupos en un periodo corto de tiempo. Siempre recordando que estamos en una escala evolutiva, es decir, son millones de años de los que estamos hablando. Aún así, ocurrió un proceso que diversificó muchos grupos. Dentro de estos podemos observar, por ejemplo, a los crustáceos, los arácnidos, gusanos, los artrópodos y los moluscos, y nuestros amigos los equinodermos. La idea de que ustedes puedan observar esta escala es ponernos en contexto. Son animales que llevan más de 500 millones de años sobre la Tierra y aún así persisten hasta la actualidad. Incluso están incluso desde antes que los peces, que los dinosaurios, que las aves e incluso que nosotros. Poniéndolo en ese contexto, nos podemos dar cuenta de que estos animales han sobrevivido a una serie de extinciones masivas, como han sido las que han afectado a uno de los grupos más conocidos, que son los dinosaurios. Aún así, persisten hasta la actualidad. Es así que vamos a revisar el árbol filogenético, que es una hipótesis. Es decir, a través de este árbol nosotros podemos ver las relaciones entre las diferentes clases que constituyen este filum a partir de sus características morfológicas y genéticas, ¿ya? Existen diversas hipótesis que se han manejado a lo largo del tiempo.
No obstante, yo he decidido mostrarle esta porque es una de las que en la actualidad reúne mayor evidencia desde las diferentes herramientas para definir las relaciones que hay dentro de estas clases. Podemos observar que los crinoidios vendrían siendo el grupo ancestral dentro de este filo, ¿ya? Por otra parte, observamos dos clados, los de los asteroidios, las estrellas, y los ofiuroidios. Y por otra parte, el clado equinozoa, que está conformado por los erizos y los pepinos de mar. Estos animales son muy interesantes, ya que además de haber aparecido en la Tierra hace más de 500 millones de años, han colonizado. Es importante señalar que estos animales son exclusivamente marinos, ¿ya? Los observamos únicamente en el mar. Pero en el mar han podido colonizar desde las aguas someras hasta las mayores profundidades. Hay equinodermos viviendo a 6.000 metros de profundidad, ¿ya? Un dato muy interesante y que se ha conversado en nuestras charlas de acá de naturalistas es que, por lo general, todos los nombres científicos tienen una raíz latina o griega. Se ha hablado de que esto, ¿por qué ocurre? Porque está determinado por un código que define la nomenclatura científica, en que se ha determinado utilizar nombres en estas lenguas porque son lenguas muertas. Entonces, ¿qué pasa con las lenguas muertas? No admiten cambio. Entonces, si yo estoy hablando algo acá, es lo mismo, estoy nombrando algo acá, lo mismo están entendiendo en el otro lado del mundo y viceversa. Además, estos nombres dan la posibilidad de otorgar una identidad relativa al organismo que se está nombrando. Por eso mismo, este filum Echinodermata deriva el nombre del griego. Por una parte, equinos y derma, es decir, son animales con piel espinosa. Una característica que es la que va a definir el nombre del grupo, ¿ya? Como les comentaba al principio, estos animales divergen, es decir, se diferencian del ancestro común a partir de sinapomorfías. Las sinapomorfías son caracteres o novedades evolutivas que aparecen dentro de un grupo y que lo diferencian. Hacen que la rama llegue hasta ahí y aparezca una rama nueva que conduce al filo. En este caso vamos a analizar la primera característica única para los equinodermos. Esto se denomina simetría pentarradial. ¿A qué nos referimos con la simetría pentarradial? Es como que, por ejemplo, acá estamos viendo una estrella y un erizo, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a observar a la estrella e imaginamos un punto central y a partir de ese establecemos líneas divisorias, podemos observar que el organismo se divide en 5 partes iguales. Eso es lo que conocemos como simetría pentarradial. Este es un rasgo común y exclusivo de los equinodermos. Por eso acá podemos observar la figura en un erizo y una estrella. Otra característica única para el grupo es la presencia de un sistema vascular acuífero. ¿En qué consiste este sistema vascular? Puntualmente es un anillo o canal anular que se encuentra en el centro del organismo, del que emergen varios canales denominados canales radiales. Estos canales radiales son los que a través de esto circula el agua que ingresa al organismo por medio de una placa diferenciada que se denomina madre porita. El agua ingresa a través de la madre porita, el agua obviamente del medio externo, recordemos que estos animales son exclusivamente marinos, entonces ingresa por esta madre porita, atraviesa un canal denominado pétreo y se conecta con este canal anular que les comentaba, que irriga cada uno de los brazos del animal. A su vez, estos canales están conectados a ampollas, ¿ya? Que son unas estructuras blandas. Estas ampollas, cual sistema hidráulico, el agua entra y a través de la fuerza por presión se llenan estas ampollas y que a su vez están conectadas. Recuerden que acá lo que estamos visualizando es la estructura interna de este sistema, o sea, estamos viendo desde dentro de la estrella en este caso. Estas ampollas se comunican externamente a través de unas estructuras blandas también que se denominan podios, ¿ya? Los podios los podemos observar acá, en esta hermosa fotografía facilitada por Eduardo Sorensen, en que son estas estructuras blandas que parecen una especie de, como de chupones, ¿ya? Entonces, estas son las que les permiten el desplazamiento a los animales.
ya son súper útiles. Acá tenemos un corte transversal de uno de los brazos para poder visualizar cómo se estructuran esta ampolla y este podio. Acá está este canal radial, el que estábamos viendo acá, ¿cierto? El canal radial se conecta con esta estructura, perdón, con esta estructura blanda que externamente se visualiza como el podio, conectado a músculos que permiten el movimiento. Se contrae y se relaja. Entonces, así el animal se puede desplazar. Esa es una de las funciones de los podios. Luego, la tercera característica única de este grupo es la presencia de un endoesqueleto. ¿Por qué un endoesqueleto y no un exoesqueleto, como en el caso, por ejemplo, de los insectos? Es un endoesqueleto porque está constituido por placas de calcita, ¿ya?, que están inmersas en tejido, es decir, hay un tejido protector. O piel, es como nuestra dermis y como si debajo de eso estuviesen estas placas. La característica del ordenamiento de estas placas va variando las diferentes formas o clases que observamos dentro de los equinodermos. Por ejemplo, en los erizos nosotros vemos que estas placas están contiguas, entonces forman una estructura cerrada. Por eso muchas veces yo he escuchado por ahí que la gente dice el caparazón del erizo. No, no es un caparazón, es un endoesqueleto y se denomina testa. Y como les decía, está formado por muchas placas que están fusionadas entre sí. Por lo mismo, el animal, el equinodermo, no tiene flexibilidad en su cuerpo, ¿ya? Y los únicos movimientos que puede generar es a partir del desplazamiento por medio de los movimientos de los podios que les mostraba en la diapositiva anterior. Por otra parte, en el caso de las estrellas o asteroides, estas placas no están fusionadas entre sí, sino que generan pequeños espacios entre unas y otras. Y eso es justamente lo que permite la movilidad del animal, ¿ya? O si no estuviesen con esta separación y estuviesen fusionadas, como el caso del erizo, la estrella no tendría la posibilidad, por ejemplo, de mover un brazo, como todos hemos visto alguna vez. Y finalmente, para el caso de los holoturoidios, estas placas están totalmente modificadas, ¿ya? En pequeñas estructuras de calcita que son microscópicas. Las otras placas uno las ve, ¿cierto? Ojo descubierto. Esta necesita ayuda de una lupa para poder observarlas. Y son bastante, están modificadas y tienen bastantes formas diferenciadas. Estas son de mucha utilidad en términos de la taxonomía de estos animales. Es decir, podemos determinar las especies a propósito de las formas de estas estructuras denominadas osículos. Y lo importante es que estas, al ser microscópicas y estar todas dispersas a lo largo de este tejido, inmersas en el tejido, le permiten una flexibilidad ya a toda prueba al pepino, que más adelante vamos a entrar un poquito más en detalle, pero es importante que conserven dentro de ustedes este detalle, esta característica. Luego de haber visto las características comunes del filum, que lo diferencian del resto de los otros taxa, vamos a ver algunas características importantes, pero que ya no son exclusivas del filum, sino que las podemos observar en la mayoría de los invertebrados. Más del 80% de los invertebrados poseen un ciclo de vida complejo. ¿A qué denominamos un ciclo de vida complejo? Aquel que contempla dentro de sí etapas de metamorfosis. Es decir, los animales, por ejemplo, acá tenemos erizos, ¿ya? Clase equinoidea. Vemos un erizo hembra, un erizo macho. Estos animalitos liberan al medio externo sus gametos, sus óvulos y espermatozoides, los gametos, y se produce la fecundación en el medio externo, ¿ya? Por lo mismo, esta fecundación, este tipo de fecundación, recibe el nombre de fecundación externa. Una vez que el óvulo ha sido fecundado, da origen al embrión. El embrión se sucede en una serie de divisiones celulares. Después de esto, pasamos a una etapa en que el animal es planctónico. Y la primera forma es la forma larvaria denominada Echinopluteus. Luego, esta larvita tan característica se va desarrollando y va generando un mayor número de brazos. Acá estamos viendo una Echinopluteus de cuatro brazos y acá ya una de ocho, que está lista para metamorfosear. Es decir, va a empezar a experimentar una serie de cambios
que van a hacer que este animal, luego de una metamorfosis, pase desde esta fase planctónica a asentarse al suelo. Y ya estamos observando erizos en etapa juvenil. Lucen muy parecido a lo que van a hacer en el tamaño adulto, pero más pequeñito. Y lo más importante de todo es que el animal cambia sus hábitos desde planctónicos a bentónicos, es decir, vivir asociado al fondo marino. ¿Ya? Esto es lo que conocemos como un ciclo de vida complejo. En este sentido, cada uno de los grupos que hemos analizado, erizos, pepinos, ofiuros, estrellas y crinoidios, posee una larva característica. ¿Ya? Acá están los nombres de cada una de estas que nos podrían ayudar a reconocer de qué animal se trataría, por ejemplo, si estuviésemos observando una muestra de agua de mar y viéramos a estos animalitos pequeños. Ahora ya vamos a ir de lleno con una breve revisión de cada una de las clases. Como veíamos en la hipótesis filogenética que presentaba al comienzo, la clase ancestral dentro del grupo es la de los crinoidios. En la actualidad, se han descrito aproximadamente 650 especies vivientes, ¿ya? No obstante, hay más de 5.000 extintas. ¿Cómo sabemos de este número? A propósito del estudio de los fósiles. Los fósiles son de gran utilidad, ya que no tenemos una máquina del tiempo que nos permita viajar hasta ese momento y saber cuál era la fauna que habitaba hace 500 millones de años atrás. Acá podemos observar los dos grupos de crinoidios que están extintos, y cómo estas formas lentamente se van pareciendo más a las formas que vamos a observar actuales. De hecho, acá vemos un fósil que quiero que le presten particular atención porque la diapositiva que vamos a ver, la próxima diapositiva, va a tener bastante sentido. Son fósiles que se asemejan muchísimo a las formas actuales. ¿Ya? ¿De qué se tratan estas formas actuales? Hay dos grandes grupos. Como les decía anteriormente, todos los nombres que se determinan para los animales tienen una etimología, una raíz, en este caso griega, ¿ya? Y estos animales reciben el nombre de crinoidios, lo que significan animales con forma de lirio. ¿Por qué? Hay dos formas actuales. Acá observamos los crinoidios pedunculados y los comatúlidos. Reciben los nombres vernaculares o nombres comunes de lirio de mar, por su parecido con los lirios, y estrellas pluma. Quizás acá no les hace tanto sentido, pero en unos minutos más vamos a revisar un video en que les va a terminar de hacer sentido por qué estrellas plumas. Estos animales, lógicamente, presentan la característica única del filum, de la simetría pentarradial, la que podemos observar en esta estructura denominada cáliz, ¿ya? En el caso de los pedunculados, tienen lógicamente este pedúnculo que finaliza en un disco de adhesión. Es decir, estos animales son sésiles, viven fijados a un fondo o a un sustrato. ¿Ya? No son de vida libre. Tienen este cáliz del que emergen los brazos, brazos adornados con pínulas. Acá tenemos un acercamiento, ¿ya? Este pedúnculo lo podemos observar en las dos formas vivientes, en los crinoidios pedunculados y en los comatúlidos o de forma libre, las estrellas plumas, ¿ya? En este lugar. La diferencia entre estos dos es que los crinoidios de vida libre perdieron este pedúnculo de fijación y únicamente se observan los cirros. Esto en la vida adulta, porque cuando son larvas, cuando están en los primeros estadios tempranos, ambos tienen los pedúnculos y los comatúlidos, después en estado adulto, lo pierden, ¿ya? Estos brazos poseen, como les decía, las pínulas. Las pínulas son como unas estructuras duras que recorren a todo el animal, a todos los brazos del animal, y tienen una incidencia directa en la forma, por ejemplo, de vida que tienen, ¿ya? Cada uno de estos brazos tiene un canal alimentario. Además de las pínulas, hay estructuras blandas, como las que observábamos, como los podios, ¿ya? ¿Cómo se alimenta este animal? Estos animales tienen alimentación pasiva, es decir, ellos lo que hacen es filtrar todas las partículas en suspensión que hay en la columna de agua. Por ejemplo, microalgas,
residuos orgánicos, etcétera, lo que sea, animalitos pequeños, incluso larvas. Lo que hacen es que secretan un mucus que recorre, o sea, que está posicionado por todo, a lo largo de todos los brazos del animal y que hace que se adhieran estas partículas, estos, su alimento. Una vez que este alimento se adhiere, empiezan las estructuras blandas a hacerlo circular por estos canales alimentarios, llevándolos hacia la boca. Sí, porque estos animales poseen, como estamos observando acá, en el disco central, una boca y un ano. Y así es como se alimentan. Acá podemos ver, como les comentaba en la diapositiva anterior, todos estos animales tienen ciclos de vida complejos, ¿ya? En los que ocurre una metamorfosis y la fecundación es externa. No obstante, quería mostrarles esta lámina de una especie bastante interesante, que es un comatúlido, acá lo pueden ver, una estrella pluma, que tiene una característica peculiar, y es que esta desarrolla lo que podríamos llamar como un cuidado parental de su descendencia, ya que en las pínulas, que es donde están ubicados los órganos reproductores, estos animalitos poseen unos marsupios, claro, marsupios, como las bolsas marsupiales, por ejemplo, de los mamíferos, de los canguros, tienen unos marsupios que son como unas bolsitas en las que se desarrollan los embriones. Es decir, en la vida, en los primeros estadios que yo les señalaba como estadios planctónicos ocurren en las pínulas, en los brazos de este animal. Y ahí es donde se desarrollan hasta alcanzar los estadios tempranos juveniles, como podemos observar acá abajo. Realmente bello, ¿no? Es un caso excepcional y fue descrito por Renata Pertossi y colaboradores el año pasado. Ella es una colega argentina a la que aprovecho de mandarle un saludo y felicitarla por el estudio ya que está desarrollando dentro de este grupo, ya que es uno de los menos conocidos dentro de del filum de los equinodermos. Ustedes se preguntarán por qué. Porque si volvemos a esta diapositiva, estos dos tipos de crinoidios que existen en la actualidad, el más antiguo son estos, los pedunculados. Y la característica común de este grupo es que son organismos de profundidad, ¿ya? Están, los podemos encontrar en el mar desde los 200 metros en adelante. Entonces, ustedes imaginarán que la colecta es muchísimo más dificultosa, ya se requiere de otra logística, embarcaciones y todo. Y además son animales muy delicados. Entonces, es todo una hazaña poder estudiarlo y dedicarse a eso. Por eso es tan restringido el conocimiento. Por otra parte, en cambio, los comatúlidos, que son estos crinoidios, las estrellas pluma, ellos derivan del grupo más antiguo y habitan zonas más someras. Entonces, son los que podemos observar más comúnmente. Por ejemplo, como estas dos especies de comatúlidos hermosas, que son imágenes capturadas en Patagonia, son especies australes. Aprovecho de agradecerle a la Fundación Mar y Ciencia por la colaboración en estas imágenes tan bellas para poder ver cómo efectivamente luce uno de estos comatúlidos en el mar y que los tenemos lógicamente acá en Chile. Y a Mateo Cáceres también por esta imagen muy bella. A continuación les voy a mostrar un poquito un video, que era lo que les comentaba antes, para que ustedes terminen de tener una idea de por qué estos animales se denominan estrellas plumas. Acá vemos un crinoidio de los comatúlidos o libres nadando. Hermoso, ¿no? Realmente son verdaderas plumas cada uno de sus brazos. Ahora pasamos a la segunda clase, los asteroidios o estrellas. Esto es uno de los grupos más carismáticos dentro del filo. ¿Quién no ha visto una estrella de mar? O al menos, quizás no directamente en la playa, pero en una imagen, en una fotografía. Estos animalitos son, también su nombre es un poco más intuitivo, significan animales con forma de estrella, ¿ya? Estos animales son una de las principales características que son grandes depredadores, son depredadores voraces, y por lo mismo podemos observar dentro de su estructura interna la presencia de dos estómagos, ¿ya? Hay un estómago cardíaco y un estómago pilórico. Algo muy importante de considerar es que nosotros cuando hablamos de los equinodermos establecemos un eje para observarlos que se denomina aboral, aboral y oral. Imagínense que ustedes están mirando la estrella desde arriba, ¿ya? Acá
está ubicada el ala, desde arriba. ¿Por qué el ala está acá arriba? Se preguntarán ustedes. ¿Y por qué? Es porque la boca está debajo. Lógicamente, si pensamos en un plano como dorsal y ventral, el aoral es donde está el ano y el voral es donde está la boca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los animales viven adheridos al fondo, entonces necesita que la boca esté debajo, que es donde está en contacto con el sustrato. Lógicamente está presente el sistema vascular acuífero y como les contaba, retomando el tema de los estómagos, tienen dos tipos de estómago. ¿Por qué? Se dirán, preguntarán ustedes. Y es justamente por el hecho de que son grandes depredadores. ¿Qué es lo que hace esta estrella de mar? La estrella de mar tiene la capacidad de eviscerar el estómago cardíaco. ¿Ya? ¿Cómo es eviscerar? Lo saca para poder atrapar a la presa cuando la presa es muy grande. Quizás alguna vez han podido ver una estrella comiendo y pareciera que tuviese como toda una masa encima del animal. Eso es justamente porque evirtió el estómago, porque en ese estómago hay enzimas, entonces le ayuda a empezar a degradar al animal para poder luego ingerirlo. Podemos observar también espinas y las mismas estructuras. Las ampollas, que eran las que les mostraba en la diapositiva anterior, que se conectan con los podios de manera externa y que le permiten al animal desplazarse. Acá, bueno, olvidé comentarles que en la actualidad hay aproximadamente 2.000 especies actuales. Es muy abundante este grupo, muy diverso. Acá observamos cuatro especies que también son especies vinculadas a la zona austral. Son especies patagónicas de la región magallánica. Son fotos muy bellas. Acá observamos a la Glabrastra antártica. Esta estrella es muy bonita, tiene un color fucsia intenso que cuando uno está buceando deslumbra. Acá vemos a la Labidiaster radioso, que se caracteriza por poseer un gran número de brazos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tiene tantos brazos si las estrellas únicamente los vemos en 5? Porque dentro de este grupo están las estrellas y los soles de mar. Los soles de mar tienen muchísimos más brazos, como es el caso de esta Labidiaster radioso, que además en esta foto fue capturada, en esta foto se puede observar la liberación de los gametos al medio, lo que les contaba en la diapositiva anterior. Y acá hay otra especie que es bastante común, denominada Cosmasteria lúrida, esta que vemos acá en la roca, y una Cicetra verrugosa. Todas estas especies, como les decía, son especies patagónicas y que las podemos encontrar en aguas someras, ¿ya? O sea, si ustedes tienen la oportunidad de bucear en algún momento en Patagonia, de seguro que las van a ver, porque además son muy abundantes. Acá ya vemos una fauna que está distribuida a lo largo de todo Chile, restringida ya a la región magallánica, ahí se produce un corte de especies, pero estas cuatro particularmente las podemos observar desde el sur, desde el norte de Perú hasta el sur de Chile. Esta es una de mis estrellas favoritas, es muy bonita, es la Odontaster penicillatus. Y por otra parte, la Esticaster striatus. Esta es la típica estrella que uno ve en el intermareal. Cuando van a la playa y observan, está en intensas agregaciones. ¿Ya? Estas estrellas incluso presentan canibalismo, se comen entre ellas. Las estrellas son cosas serias. Y acá vemos un sol de mar, que es la Heliaster helianthus, que también podemos observar en el intermareal abundantemente. Y esta, una Meyenaster gelatinosus, o estrella Júpiter. Acá quería mostrarles una infografía de nuestros amigos de Ocean Eyes, una organización fundada por Maive Hermoso, a quien también aprovecho de darle un saludo y agradecerle por esta colaboración que me permite hacer uso de estas imágenes. Esta organización es bastante importante, ¿por qué? Porque ellos hacen una difusión muy valiosa del patrimonio natural submarino. Entonces los invito a todos quienes no los conocen a poder seguirlos en las redes sociales porque todo el tiempo están haciendo difusión de este tipo de información y nos comparten datos tan interesantes como este. La estrella, la Meyenaster gelatinosus que veíamos en la diapositiva anterior, que es la gran estrella espinosa o estrella Júpiter, como les decía, lo que hacen es un concepto que se denomina ciencia ciudadana. Se puede levantar información a propósito de todos. La gente que bucea aporta con sus registros
u observaciones de cada museo y los depositan dentro de esta plataforma que va reuniendo información sobre biodiversidad y nos permite saber esto. ¿Se acuerdan que les dije que era muy abundante? Acá están los datos, en cada uno de los museos. Han desarrollado iniciativas muy interesantes, como por ejemplo esta, en la que se hizo un buceo masivo tratando de buscar al Nemo chileno, que era una especie de camarón muy pequeñito que vive dentro de las anémonas. Así como esta y otras iniciativas desarrollan, así que yo los invito a seguirlos, porque es muy valorable poder tener conocimiento directo de las especies y ellos todo el tiempo suben videos y fotografías. Acá pasamos a la tercera clase, la clase ofiuroidea o de las estrellas frágiles. Estos animales reciben su nombre por justamente la fragilidad de su estructura. Y ofiuroidea deriva del griego, que significa cola de serpiente, animal con cola de serpiente. La principal diferencia entre las estrellas y este tipo de estrellas frágiles es que en estos animales los brazos no están estructurados como una única forma del animal, sino que aparecen separados. Se caracterizan por tener estos escudos aurales que no son más que placas modificadas, que los que les comentaba inicialmente, esta característica del endoesqueleto conformado por placas de calcita, que poseen espinas en muchos casos, y la característica dentro de este grupo, que los diferencia de los otros también, es que no poseen alas. Estos animales solamente tienen un estómago, ya que hay una reducción importante de la cavidad celómica de este espacio de acá, que está conformado dentro del disco central. Poseen 5 mandíbulas muy poderosas. ¿Ahí se ve? Sí. Ya. Entonces, estos animales poseen estos escudos orales, como les decía, que son placas modificadas en cada uno de sus brazos, y también observamos el sistema vascular acuático que les permite desplazarse. Estos animales viven también asociados al fondo marino, pero tienen otro comportamiento que es practican la carnivoría. Carnivoría y también se alimentan, son carroñeros de restos de animales que encuentran en el fondo marino. Es por esa la razón de estas mandíbulas poderosas que les permiten capturar el alimento. Y como les decía, tienen únicamente un pequeño esófago que conecta con el estómago. Carecen de ano y la eliminación de los residuos se hace por medio de estructuras blandas, como pueden ser, por ejemplo, los podios. En esta imagen observamos también unas especies muy bellas, que es muy común, que es una de ellas que observamos acá, el Gorgonocephalus chilensis, o estrellas canasta. Porque dentro de los ofiuros podemos observar a las estrellas serpientes, por decirlo de una forma, y las estrellas canastas por este abultamiento y ramificación intensa que tienen de los brazos. Todas estas especies que observamos están distribuidas en aguas someras, es decir, ya a los 10 metros, 15 metros podemos apreciarlas. Es muy bonito y llamativo el color del Gorgonocephalus chilensis, es como un rosado bien intenso. Acá, por otra parte, observamos a la Astrotoma agassizii, que es una especie vivípara. Algo muy similar como lo que les contaba de la Isometra vivípara, que desarrollaba dentro de estos marsupios, se desarrollaban los embriones, que después daban lugar a estos juveniles pequeñitos. Tiene el mismo comportamiento. Y esta Astrotoma agassizii, que es una especie de las islas oceánicas. O sea, perdón, la Abreviturma dentata. Acá, en este video, les quiero mostrar En este video, les...
quiero mostrar cómo se desplaza este osfioro. Como les contaba, este osfioro tiene estos escudos en los brazos. Estos escudos están posicionados uno al lado del otro, sobrepuestos, y este ordenamiento le permite aún una mayor flexibilidad de los brazos. Por lo que una característica muy relevante es que estos animales pueden ser muy rápidos. De hecho, se han descrito especies cuya velocidad de desplazamiento llega a alcanzar los 2 metros en un minuto. ¿Se imaginan una especie de unos cuantos centímetros moviéndose por el suelo marino a esa velocidad? Es muy impresionante verlo. Luego, pasamos a la clase Echinoidea, que son los erizos. Justamente de ahí deriva su nombre, por la presencia de sus espinas, ya que equinoideo significa eso, animales con forma espinosa. En la actualidad hay aproximadamente 1000 especies descritas, ¿ya? Estos animales, también acá observamos su eje agoral y oral. Arriba, como hemos visto en los otros, está el ano y la madre porita, que recordemos es la placa diferenciada del endoesqueleto del animal, por donde ingresa el agua, que se distribuye a través de los canales del canal. De acá podemos observar el canal anular, que está conectado con los canales radiales que irrigan cada una de las 5 estructuras o 5 porciones del animal, para que le permita además el desplazamiento, porque es el que llena de agua las ampollas que permiten el movimiento a través de los podios. Además, en los erizos observamos áreas que están conformadas por placas intraambulacrales, nombre que también deriva del latín ambulare, que es andar. Entonces, en las placas ambulacrales es donde están presentes los podios que les permiten el desplazamiento de los animales. Y las placas intraambulacrales están ausentes, estos podios. Y, como habíamos conversado antes, cada una de estas placas da origen a la testa. Una estructura bastante interesante y única de estos animalitos es la presencia de una linterna de Aristóteles. Linterna de Aristóteles, que no es más que un aparato masticatorio exclusivamente presente en estos organismos. ¿Por qué? Porque estos animales son herbívoros, ¿ya? Los erizos practican la herbivoría a través de la remoción por medio del ramoneo. Así se denomina cuando raspan las alguitas, por ejemplo, que están adheridas a las rocas. Entonces, para eso necesitan dientes especializados y un potente sistema masticatorio como es la linterna de Aristóteles. Esta linterna la podemos observar acá en un corte del erizo y podemos mirar en la fotografía que esta linterna está inmersa dentro de muchísimos, más bien rodeada de muchísimos músculos, más de 900 músculos que contribuyen en el movimiento de esta estructura para volver eficiente este ramoneo. Un dato curioso es por qué el interno de Aristóteles. Y quien piense que está vinculado a Aristóteles no está equivocado. Imagínense, hace cuántos años atrás ya se observaban estos animales. Aristóteles observó y describió la presencia de esta linterna y a ello, por lo mismo, se denomina linterna de Aristóteles. Así fue como la nombró. Es muy bonito cuando observamos la linterna y tenemos la posibilidad de hacer la excisión de cada una de esas estructuras, ver que cada diente tiene sus respectivas estructuras asociadas, como es la pirámide, que es donde se sostiene. Por ejemplo, acá vemos el diente que va creciendo constantemente porque los casta. Lógicamente, este proceso de ramoneo hace que gaste los dientes, por lo que necesita tener uno que se vaya regenerando constantemente. Y observamos la particular característica de simetría pentarradial en todas las estructuras, como es lo que observamos acá en la pantalla al lado derecho inferior, que es 5 partes iguales. Y bueno, acá rodeando a la boca, a los dientes, podemos observar la serie de estructuras blandas que son los podios, los mismos que mirábamos en la estrella y que le permiten la motilidad al animal. Dentro de la clase, acá observamos 4 especies, ¿ya? En la parte superior hay 2 especies de herbácea, este es el género, y está la herbácea espatulígera y la herbácea Dufresne. Son especies hermanas.
La espatulígera está distribuida así hacia el norte, desde Perú hasta el sur de Chile. Y luego es sucedida alrededor de los 40 grados de latitud, un poquito más abajo de Valdivia, cercano a Chiloé, por la herbácea Dufresne, que es una especie bastante linda. Este género se caracteriza por tener estas placas interambulacrales totalmente desnudas, que son esas cinco hileras que observamos. Abajo, en la esquina inferior izquierda, vemos al Loxequinus alus. Estos nombres nos pueden sonar un poco lejanos, pero necesitamos tener nombres científicos para poder entendernos en todos los lugares y saber que estamos nombrando la misma especie. El nombre vernacular o común de esta especie sí les puede sonar más común, o sea, más conocido, y es el erizo rojo. Esta es la especie que nos comemos, es el erizo comercial. Y acá estamos observando una fotografía que fue tomada en la zona central de Chile. Estos animales, en teoría, debiesen estar distribuidos entre el norte de Perú y el extremo sur de Chile, incluido Patagonia. No obstante, en un estudio pudimos percatarnos de que este ha retraído muchísimo su rango de distribución hacia el sur y únicamente ya los encontramos hacia, aproximadamente la mitad, en la zona central de Perú, en Lima, hacia el sur. Tuve la oportunidad de muestrearlos porque estábamos estudiando el comportamiento genético de esta especie a propósito de que son especies de importancia comercial para conocer esa información. Y en el terreno nos percatamos de eso, que la especie no se encontraba hacia el norte. Entonces, puede ser que el hecho de que haya sufrido una presión extractiva haya redundado en una restricción de su rango de distribución y ahora ya solamente lo podamos ver desde el sur de Lima. De hecho, en el norte de Perú, me decía la gente, llegué a colectarlos a una localidad llamada Chimbote y ellos ahí me contaban que el último, perdón, Chiclayo, me contaban que el último erizo rojo, bien digo, que habían colectado había sido mar adentro, muy profundo, y hacía como 30 años. Así que para que se imaginen ustedes el efecto antropogénico o el efecto que genera el hombre en las especies. Y a la derecha, uno de mis erizos favoritos, que se denomina Tetrapigus niger, el erizo negro, y que es muy común en el intermareal, es somero y es muy abundante. No podíamos, si hacíamos esta revisión, no podíamos dejar de mencionar a los erizos irregulares. ¿Irregulares por qué? Porque ya ustedes están apreciando una forma totalmente diferenciada de los erizos anteriores. Estos animales tienen una testa aplanada. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Es aplanada porque la historia de vida es bastante diferente que la de los erizos regulares, que son las formas que habíamos observado en la diapositiva anterior. ¿Y por qué? Porque estos animales bajaron. Se hundieron en el fondo marino. Los erizos viven asociados al sustrato, puede ser al fondo marino o a rocas, pero encima. En cambio, estos erizos lo que hicieron, los erizos irregulares, fue empezar a avanzar desde la superficie hacia la arena, enterrándose. Por lo que necesitaron generar cambios para poder adaptarse a esa nueva forma de vida. Por lo que hay un desplazamiento del ano que veíamos en el caso de los regulares en sentido agoral, es decir, arriba, este ano migra hacia atrás y la boca se va hacia adelante, porque lógico, come, el erizo avanza, come por adelante y elimina los residuos en la parte posterior. Acá vemos una especie de Nacospantagus gracilis, que es la de la derecha, que es una especie de isla de Pascua. Otra característica muy importante de los equinoidios es que a propósito de esta forma de alimentación que les contaba yo, que son ramoneadores herbívoros, es decir, van raspando el alimento de la roca, por ejemplo las algas, esto tiene una consecuencia que es el hecho de que a propósito de este ramoneo, entre que van sacando la comida con este potente aparato masticatorio que es la linterna de Aristóteles y estos dientes, además van erosionando la superficie en la que está su alimento, digamos. Entonces, cuando van erosionando, increíblemente pueden llegar a formar huecos dentro de este sedimento, por ejemplo, como observamos acá en la fotografía.
Y esto ha resultado en un beneficio en términos ecosistémicos porque terminan siendo verdaderos arquitectos del fondo marino. Y esto provoca, o sea, genera, perdón, estos huecos generan nuevas casas para otros organismos que los habitan. No obstante, hoy día, sin ir más lejos, hoy día por la mañana revisamos un paper en que se describía que esta actividad, que había sido una actividad positiva para el ecosistema, ya que generaban nuevos refugios para otras formas de vida, en la actualidad estaba siendo un poco un tema de preocupación a propósito de la acidificación de los océanos. Porque la acidificación de los océanos, dentro de todas las consecuencias negativas que tiene, es que va erosionando, por ejemplo, los corales. Muchas de estas especies, muchos de los erizos, viven asociados a los corales, donde generan este proceso de bioerosión. Entonces, la acidificación del océano se estaba sumando a este efecto bioerosionador de los erizos, provocando un efecto deleterio puntualmente en los corales. Por lo que ahora se están desarrollando estudios que están midiendo en términos numéricos cuál es la influencia de estos erizos sobre los corales para poder apalear de alguna forma este efecto aditivo que se estaba generando con la acidificación de los océanos. Imagínense ustedes. Y este es como el dato que les quería contar, porque es como bien reciente, para que ustedes vean la importancia de estos animales, no solamente importancia ecológica, que obviamente cada animal, cada organismo viviente la tiene, pero acá vemos un punto que tiene que ver con una aplicación vinculada a estos animales, con un tema tan actual como es el COVID. Recientemente se ha descrito y ha aparecido mucho en prensa, acá les comparto algunas de las notas, que hay un equipo de investigadores en Argentina que trabajaban con una especie que es la que vemos en la fotografía y que vimos en las imágenes anteriores, que es la Herbácea buffreni puntualmente, con esa especie. Y ellos aislaban compuestos porque tenían propósitos comerciales y dentro de este proceso de aislación de compuestos se dieron cuenta que los erizos marinos poseían ciertas moléculas antivirales. Y ahora, en la actualidad, se están desarrollando estudios y análisis para ver la eficiencia que podría tener esto para poder combatir el COVID. Así de importante pueden ser estos animales que a veces nos resultan tan desconocidos. Finalmente, ya vamos a ver algunos aspectos de la última clase que nos queda por revisar, que es la clase Holoturoidea, una de mis favoritas. Estos animales deriva su nombre, deriva del griego, que quiere decir animales con una forma que se agita totalmente. Y esto tiene que ver con el comportamiento que les señalaba en la revisión que hicimos al comienzo de la presentación, en que les contaba que estos animales habían modificado sus placas a pequeñas estructuras microscópicas denominadas osículos que están embebidas o inmersas dentro del tejido, de la dermis, digamos, del animal. Y esta característica, sumada a otras que vamos a ver en una próxima diapositiva, hacen que el animal tenga una gran movilidad, se pueda contraer, relajar, y es increíble, este animal puede vivir enterrado en la arena o vivir en la superficie. Y en un segundo pasar de un tamaño así a relajarse a un enorme y aumentar el volumen. Estos animales se caracterizan por la presencia de una especie de árbol, ¿ya? Un árbol que son ni más ni menos que tentáculos orales. Tentáculos orales que rodean a la boca, que es la que observamos acá en el dibujo en la zona punteada. Al igual que las otras clases, poseen estómago diferenciado, tienen gónadas, tienen intestino, y una de las características es que poseen un árbol respiratorio, que está acá, podemos ver en el detalle a la derecha, vinculado directamente con unas estructuras que se denominan túbulos de Cuvier. Su árbol respiratorio se conecta con la cloaca, como vemos acá. Entonces, es por eso que se dice que los animales tienen una respiración bastante particular porque estaría asociada como al ano, que es en la cloaca, es una estructura contigua al ano, que en el fondo es como un agujero que permite el ingreso del agua, que va directo al árbol respiratorio, ingreso y salida del agua, que se conecta con el árbol respiratorio, en donde se extrae el oxígeno. Es decir, el árbol, o sea, el pepino estaría respirando por esta zona, digamos. Es así que este árbol respiratorio está directamente conectado con unas estructuras que se denominan túbulos de Cuvier. Estos túbulos se completan también de agua por el ingreso
que hay a través de la zona posterior del animal y tienen una le proporciona una particularidad. Estos pepinos pueden evertir estos túbulos de Cuvier, como vemos en la imagen superior. Acá estamos viendo cuándo hacen esto. Cuando gieren, por ejemplo, como vemos en la fotografía, ahí evertieron los túbulos de Cuvier, porque quieren los ayuda a capturar presas. Los pepinos se alimentan, son herbívoros, o sea, detritívoros, perdón, detritívoros, y pueden también ser filtradores. Entonces, evierten estos túbulos de Cuvier también cuando se ven amenazados. La capacidad de viscerar también se da con estructuras internas asociadas al sistema digestivo, es decir, por la parte anterior, por la boca, como vemos en el dibujo. Si estos animales se ven amenazados, evierten, expulsan parte de su sistema digestivo para asustar al depredador. Es increíble cómo pueden hacer esto. No obstante, más increíble me parece el hecho de que una vez evertidas estas estructuras, ya sea sistema digestivo o túbulos de Cuvier, puedan volver a regenerarlos. Estos animales son muy importantes desde el punto de vista ecológico porque tienen variadas funciones. Por una parte, se dice que son como los limpiadores del suelo marino, porque como se alimentan de la materia orgánica que está dispersa en el fondo, lo que hacen es ingerir sedimento, el que ingresa al sistema digestivo donde se extrae toda la materia orgánica y se vuelve a eliminar al medio. Entonces, por eso se dice que hacen como un efecto de limpieza, porque mantienen a todo el fondo marino libre de esta materia en descomposición. ¿Ya? También este proceso de remoción de sedimento al momento en que ellos van alimentándose genera un fenómeno denominado bioturbación, y eso es el movimiento del sedimento. Este movimiento hace que el sedimento sea más permeable, permitiendo la entrada de agua a capas inferiores. Y eso contribuye también a la oxigenación del fondo marino, que va en directa ayuda a todos los organismos además que viven ahí. No olvidemos que dentro de la arena está la denominada infauna, que son los animales que viven enterrados ahí. Por otra parte, como contribuyen en la alcalinización del océano, a propósito de los desechos que vierten al agua. ¿Y esto por qué la alcalinización del océano? Porque volvemos a la misma problemática de la desertificación. Entonces hacen como contribuyen en el cambio de la química del agua. Por otra parte, estos animalitos son huésped de muchas otras formas que viven dentro de ellos, generando diferentes relaciones de comensalismo o simbiosis. Son una verdadera casa de otras formas. Además, el hecho de que ellos se alimenten de la materia en descomposición del fondo, o bien son suspensívoros también, que pueden capturar el alimento por sus tentáculos orales y traerlos hasta la boca, ayudan directamente a la transferencia de energía entre los diversos niveles tróficos, desde microalgas, llegar hasta niveles más altos, siendo un enlace entre ambos niveles. Todo este rol ecológico es muy importante. Imagínense si los pepinos desaparecieran. Es por eso que quisiera mostrarles, compartirles esta información. Los pepinos de mar, quizás no muchos lo saben, son extraídos desde hace muchísimo tiempo. Particularmente en la cultura asiática, estos organismos han sido extraídos por alrededor de 1000 años, ya que se les han atribuido desde tiempos remotos muchísimas cualidades medicinales, afrodisíacas, alimentarias. Entonces, a los animales, desafortunadamente, no les ayuda mucho el hecho de que estén distribuidos en ambientes someros, a muy bajas profundidades. ¿Por qué? Porque eso los vuelve fácilmente extraíbles por nosotros, por los humanos. ¿Qué pasa? Estos animales antiguamente se extraían, como les decía, pero esta presión extractiva fue aumentando en la medida de que todo este proceso se fue industrializando. Y así es como observamos en las fotografías de las imágenes superiores derechas, cómo se extraen abundantes cantidades de pepino, que van principalmente, como les decía, al mercado asiático, que es el principal consumidor. Y acá mismo les muestro una gráfica como para que ustedes se hagan una idea de los volúmenes que son extraídos.
Este es un registro de la importación de pepinos de mar solamente por Hong Kong, ni siquiera un país, solo una ciudad. Y, por ejemplo, podemos observar que el año 91 se extrajeron 8.000 toneladas de pepinos. O sea, se importaron 8.000 toneladas de pepinos. Ustedes se imaginarán que esta extracción que se va masificando va en, tiene un efecto, una consecuencia tremendamente negativa sobre las poblaciones, porque como están tan cercanos, se extraen indiscriminadamente y ni siquiera se deja una cantidad de animales que puedan sustentar la reproducción y el mantenimiento de este ecosistema, colapsando por lo general todas estas pesquerías. Es así que en el mundo, cuando ya en el mercado asiático empiezan a sufrir este colapso de sus pesquerías, empiezan a acudir a otros mercados, es decir, a otros países a extraer, y es así como en la actualidad en el mundo se extraen aproximadamente 70 especies de diferentes latitudes, e indiscriminadamente, de una manera irresponsable, sin generando planes de manejo, sin tener, teniendo registros serios y que permitan una extracción responsable de la especie que no vaya en desmedro de estas. Esto ha tenido como consecuencia directa que de estas especies, al menos 16 están incluidas en, la lista roja de especies amenazadas por una organización que se encarga de definir dentro de este listado a las especies que están en peligro. 7 de estas han sido categorizadas en peligro, es decir, ya en franca extinción, y 9 han sido incluidas como vulnerables. Yo me quiero detener en este punto de la categoría vulnerables, y es porque ni siquiera es que sea un estado más positivo que el de en peligro, sino que las especies son incluidas en esta categoría cuando se desconocen aspectos básicos de su biología. Es decir, ni siquiera sabemos tan bien de qué especies se tratan aquellas que están, se están explotando. Esta explotación ha redundado en que las otras especies que no son incluidas en esta lista, aproximadamente entre el 60 y el 80% ya se sepa que van en franca declinación sus poblaciones. Por otra parte, se ha descrito, los pepinos tienen una característica bien particular que está asociada a esta capacidad de cambiar de forma muy rápida. Lógicamente, esto ha traído la atención de investigadores que tratan de saber conocimientos de los animales para poder aplicarlos en términos extractivos y de comercial. Y en este estudio, para poder comprender cómo era que hacían esto, se descubrió que están inmersos, que dentro de esta matriz de su piel tienen matrices de proteínas, puntualmente de colágeno. Colágeno asociado a otras proteínas. Ustedes recuerden que el colágeno está presente en todos los animales. Nosotros tenemos colágeno prácticamente en todos los organismos. Y está asociado a la contracción y relajación de los músculos, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. Este colágeno, asociado a otras proteínas que están presentes, como las que estamos viendo en esta matriz, le permiten al pepino cambiar de posición o de forma muy rápidamente. Lógicamente, esto atrajo la atención y se empezó a ocupar esta proteína, a extraer esta característica del organismo, de los pepinos, para generar muchos productos que son vendidos y que alcanzan un precio exorbitante. Eso también me olvidé comentarles en la diapositiva anterior. Además de ser extraído de una forma irracional en grandes volúmenes, son vendidos a unos precios exorbitantes. Es una delicadeza para el mercado asiático comer pepino, y ahora que se van descubriendo nuevas aplicaciones, cae de perogrullo pensar en la importancia o en la cómo se van a ver afectados en términos ecológicos los ecosistemas, con esta, a propósito de esta actividad. Bueno, habiéndoles comentado un poco de este grupo tan interesante, sus principales características como para que ustedes tengan una idea, ahora nos vamos a la segunda parte de la presentación, que tiene que ver un poco más para contarles a ustedes cómo esto, todo este conocimiento relativo a los equinodermos, lo vamos poniendo en práctica en el museo, como vamos haciendo investigación. Para eso quiero partir comentándoles la misión del Museo Nacional de Historia Natural, que es la de generar conocimiento y promover la valoración del patrimonio natural y cultural de Chile para fomentar y fortalecer su comprensión en la sociedad. Es así que vamos generando conocimiento a partir del estudio de las colecciones que conservamos.
Cuando llegué al museo a hacerme cargo de la colección de equinodermos, la primera pregunta que surgió fue indagar un poquito cuál era el estado de conocimiento, porque como ustedes vieron en la misión, nosotros tenemos que promover el patrimonio natural a propósito de su estudio, darlo a conocer. Y me encontré con la sorpresa de que, si bien contábamos con una colección de equinodermos, esta no había sido trabajada hace muchísimo tiempo. Teníamos un catálogo, que es la forma, ustedes saben que en ciencias la forma que tenemos de divulgar el conocimiento es a través de las publicaciones de este, la publicación del mismo. Y esto puntualmente para las colecciones biológicas se da muy comúnmente a través de catálogos, catálogos que identifican cada uno de los organismos que se conservan dentro de las colecciones. Para mi sorpresa, lo que había para el Museo de Historia Natural en el área de zoología donde pertenezco era únicamente un catálogo que se había hecho a principios del 1900 y que la información claramente no, imagínense, en 1900 no estaba en lo absoluto acorde con los cánones actuales. Y fue el primer desafío que surge. Luego voy preguntándome, bueno, si tengo el deber de estudiar el patrimonio natural, de ponerlo en valor a propósito de su estudio, ¿qué es lo que se sabe de los equinodermos dentro de Chile? Y me encontré con que la última revisión había sido realizada por la RAIN en el año 1995. Habían transcurrido aproximadamente 20 años desde entonces y, lógicamente, ya urgía hacer esta revisión y actualización de la información. Siempre pensando en que los curadores, que es mi rol, somos investigadores que desarrollamos nuestra línea de investigación vinculada a las colecciones. Es así como, bueno, fue de partir, poner manos a la obra y ver. Nos encontramos con que una de las principales colecciones que había de equinodermos dentro de del área era la que había sido conformada por la doctora María Cose. Ella fue una naturalista. Siempre que se habla de ella, se la asocia más bien con la herpetología, que fue su campo de expertise. La herpetología son los reptiles y esos animales, el estudio de ellos. Y no obstante, ella hizo contribuciones muy importantes en otros grupos, como los moluscos y los equinodermos. Entonces, nos encontramos con una colección muy bonita conformada por organismos de Isla de Pascua y de Juan Fernández, por lo que fueron las que son actualmente las colecciones de las Islas Oceánicas. Por eso me parecía muy importante mencionarla, como para dar a conocer el trabajo que ella hizo de una forma más bien, como bien solapada. Acá vemos especies endémicas de esa zona. Un erizo, dos erizos, tres erizos, en verdad. Uno irregular, que es el Echinoneus cyclostomus, al final. Luego de ver esto, tuvimos la necesidad de empezar a, como se dice, ordenar la casa. Saber exactamente qué era lo que teníamos y poder sistematizar además toda la información. Vino todo el trabajo que se trataba de ordenar, sistematizar, actualizar además esa información, porque ustedes saben que la taxonomía, que es la disciplina encargada de nombrar a las especies, es muy dinámica. Entonces, una especie puede haber sido nombrada de una forma hace 30 años atrás, que era el tiempo más o menos en que ella había estado en el área, y eso cambia con la velocidad de la luz, sobre todo en los tiempos actuales en que cada vez vamos contando con más herramientas y ya la taxonomía no se restringe únicamente a los caracteres morfológicos observables, lo que no lo hace menos importante, es igual de importante. Pero me refiero al hecho de que se suman nuevas herramientas, como por ejemplo son las moleculares, lo que lo hace aún más dinámico. Es así que pusimos en ejecución un proyecto de asistencia al manejo curatorial, que tiene que ver con todos estos aspectos que les señalo, en las colecciones del área de invertebrados, puntualmente en la colección de equinodermos. Acá vemos parte del resultado, que a la izquierda vemos un mueble, y con parte de la colección húmeda, que es como se conserva. A la derecha de este mueble vemos un ejemplar tipo, estos son pseudoequinos magallánicos, son unos erizos pequeñitos que habitan en Patagonia. Y pudimos empezar a sistematizar toda la información referida a cada uno de estos lotes. Así llamamos a los animales. Un lote es un grupo de animales que fue capturado o colectado en un mismo lugar, en una misma fecha, en un mismo día. Entonces, un lote puede estar conformado solamente por un ejemplar o varios. Empezamos a sistematizar la información de todos estos lotes y se dio vida a la colección propiamente tal de equinodermos actualizada. Esto nos tomó mucho tiempo. Pudimos saber lo que había
y poder empezar a ver cuál era la biodiversidad de estos equinodermos que estaba representada dentro del área. A la derecha observamos otra forma de conservación que tienen los equinodermos, que es la forma de seca. También en la última etapa del proyecto tuvimos la posibilidad de incorporar a las funciones la de fotografiar los ejemplares. Ustedes se preguntarán, ¿por qué fotografiarlo? ¿Por qué añadir a toda esta sistematización de cada uno de los lotes una fotografía? Porque en conservación, la manipulación de los organismos tiene como consecuencia el daño. Entonces, uno siempre que está a cargo de una colección trata de reducir la manipulación. Y en muchos casos, esto se puede reducir con fotografías, porque para algunos investigadores o personas que acceden al estudio de las colecciones, no necesitan contar con el animal. En otros casos, sí, es muy necesario. Pero este resulta en un gran aporte porque ahora tenemos asociado a cada uno de los lotes fotografías de los ejemplares que pueden ser consultados. Luego de esto que ya teníamos ordenado y sabíamos lo que había en el museo, estaba sistematizada la información, ordenados los lotes, nos dimos cuenta de que la biodiversidad tenía algunas brechas. O sea, habían algunas zonas que estaban subrepresentadas y nos dimos a la tarea de empezar a abordar esa temática del cierre de brecha de colecciones. Fue así que empezamos a ir al terreno. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué hace una bióloga marina trabajando en un museo en Santiago? Es una pregunta bastante recurrente y yo le cuento a la gente esto. Nosotros pasamos gran parte del tiempo en terreno. Es así que les comparto acá algunas fotografías y de parte de los terrenos, vivimos en terreno, que hemos realizado para ir atacando este problema de las brechas de las colecciones y la representatividad. Nuestro grupo de trabajo está conformado por ejemplo, acá en la foto 3 vemos a Angie Díaz, que es una colaboradora directa, que es una investigadora de la Universidad de Concepción, a quien aprovecho de saludar y mandarle un fraterno abrazo, es mi colega y partner, y además la administradora del área de zoología de invertebrados, que es Catalina Merino, que también aparece en varias de estas fotos, y que es la otra parte del equipo. Fundamental. Entonces, así nos damos la tarea de empezar a realizar labores de terreno. ¿Cómo hacemos esto? A partir del concurso de fondos que pretenden abordar problemáticas que se traducen en proyectos que abordan diferentes necesidades de diferentes puntos o temáticas que queremos investigar. Vamos recorriendo todo Chile, acá hay algunas fotografías de Patagonia, también estamos. Aprovecho de agradecer uno en este trabajo de terreno. Va a tener la oportunidad de conocer mucha gente. Necesitamos el apoyo logístico, lógicamente, de diferentes centros de buceos que nos van dando una mano. Y dentro de estos, es súper importante, además del trabajo que uno va haciendo en terreno y del conocimiento que nos van proveyendo ellos mismos de las áreas que vamos a ir a explorar. Además, agradece muchísimo la calidad humana que va viendo, que uno va encontrando dentro de cada grupo. Y así puedo mencionar a mis amigos de Hipocampus, allá en el norte, en Arica. Y uno de mis favoritos, que es Patagonia Diving, encabezada por Mateo Cáceres, que me facilitó también algunas de las fotografías de esta presentación, que es uno de mis buzos favoritos de la vida, porque con él pude explorar por primera vez las aguas patagónicas, que es mi real fascinación. Bueno, y así vemos también acá en la foto 4 a Angie, a la doctora Díaz, con una de las estudiantes que tenemos, Belén de la Puente, que también ha sido un aporte gigantesco porque ellas están en Concepción. Nosotros trabajamos principalmente con problemáticas genéticas que se abordan desde las herramientas genéticas. Entonces, ellas están allá en el laboratorio. Bueno, para todo el mundo un abrazo muy fraterno porque acá podemos ver que el trabajo colaborativo es esencial. Nosotros no podríamos hacer nada si estuviésemos solos sin el apoyo de los diferentes grupos humanos que uno va encontrando, tanto en lo académico como en lo más práctico que son las actividades de terreno. Es así que a propósito de todo este trabajo que les contaba, la primera parte en el museo, que tiene que ver directamente con el manejo curatorial, luego sabemos, empezamos a hacer terrenos. Bueno, acá hay otra imagen también de un terreno bastante importante y uno de los colaboradores también muy destacados que hemos tenido desde el principio de esta tarea, que es el Museo de Historia Natural de Río Seco. Acá vemos algunas imágenes de una expedición que realizamos, la que tuve la suerte de participar a propósito de su invitación, que fue una expedición en la que exploramos los canales y fiordos patagónicos. Entonces, esas son oportunidades que se van dando
a propósito de lo que les señalaba, la colaboración, que es trascendental, que nos permite la colecta de animales en zonas tan alejadas como es toda esta parte. Y acá en la fotografía ustedes se dirán, ¿qué es eso que estamos viendo en esa cápsula de Petri? Esos animalitos que no alcanzan un par de centímetros son pepinos. Son pepinos bastante particulares de la familia Solidae, que son pepinos aplanados. O sea, si ya resultaban extraños los pepinos en relación a al resto de las clases, estos, imagínense cómo son. Es un grupo de bastante interés para nosotras y donde queríamos también poner énfasis. Es así que a modo de resumen y como para que ustedes hagan una idea de lo que partió en el 2015 con una colección que estaba compuesta por muy pocos lotes, porque recordemos que una colección biológica se conforma a propósito del levantamiento de la información asociada a los animales. A mí no me sirve de nada tener animales que no sé dónde fueron colectados, ni cuántos son, ni en qué estado están, porque el corazón de una colección biológica es el estudio, la investigación que se desarrolla a propósito de esto. Entonces, a partir de todas las actividades que les mencioné en las diapositivas anteriores, nosotros fuimos generando un incremento importante de toda la biodiversidad que estaba representada en las colecciones, que va en directa relación con la biodiversidad de nuestro territorio, que es la misión del museo. Entonces, uno de las consecuencias que tiene todo este trabajo es la publicación de un catálogo, que finalmente viene a actualizar la información que ya teníamos de este catálogo que les contaba del principio del 1900, o sea, casi 100 años después, llevamos esta labor adelante. Y en este catálogo, que está disponible en línea dentro de las publicaciones que tenemos del museo, que son de descarga gratuita, aprovecho de contarles para todos aquellos que están en búsqueda de referencias o de literatura, ustedes pueden descargar esta publicación y acá damos el detalle de cada una de las clases y cómo está representada dentro de la colección en una especie de fichas por cada lote, en que ahí indicamos dónde fueron colectados, quién los determinó y datos ecológicos y geográficos de cada uno de estos animalitos. Y acá al lado derecho pueden ver cómo extraje alguno de estos, de los gráficos que contiene el catálogo para que se hagan una idea. Después, el siguiente paso, y todo esto va en relación con el dar a conocer el conocimiento que vamos generando dentro del área, y también a propósito de la democratización del conocimiento, que a nosotros nos parece una tarea fundamental, es que podemos subir toda la información de la colección a una de las plataformas más prestigiosas a nivel mundial, como es GBIF. Y acá en el mapa derecho, el mapa que podemos observar en la esquina derecha, pueden ver toda la colección de Chile. Todos esos puntitos quieren decir un lote o un animal que está representado dentro de la colección. Estamos muy contentos porque a la fecha ya llevamos casi 1.500 eventos de descarga y hemos sido incluso citadas en algunos trabajos, por lo que eso nos da la satisfacción de que este conocimiento está llegando al mundo y está siendo utilizado para lo que debe ser, para generar aún más conocimiento. Finalmente, uno de los sueños con los que partí todo este trabajo de trabajar en el trabajo realizado en la colección de equinodermos dentro del área, que era poder conocer y actualizar la información de la diversidad y la distribución de los equinodermos, ya no solamente para Chile, sino que para el Pacífico Sudeste. Ya está en camino. Nosotros estamos trabajando ya en el manuscrito, hemos presentado, este por ejemplo es un póster que llevé el año pasado a Rusia, que presentamos en un congreso internacional de equinodermos, para dar a conocer justamente esta información. Es un trabajo colaborativo, reitero la importancia de hacer ciencia colaborativa. Ya los tiempos de la ciencia dentro de un laboratorio encerrado y haciéndolo solo ya quedaron atrás, porque sabemos que los esfuerzos mancomunados rinden mejores frutos. Es así que esta es una colaboración directa con el doctor Ibáñez de la Universidad Andrés Bello. También aprovecho de enviarle un saludo fraterno. Y otros colaboradores de la Universidad del Norte y de otras instituciones, quienes estamos prontos a publicar esta información, que es súper valiosa porque también ya tiene un enfoque biogeográfico y aborda una porción más mayor de geográfica, como bien dijo, e incluye a todas las especies, así que vamos a saber, estamos muy pronto a conocer aún más de este grupo. Otra cosa que nos tiene muy trabajando en eso es
Todo esto parte a propósito de las actividades en terreno y la información que les compartía. Es que el año pasado nos adjudicamos un fondo para realizar, para ejecutar el proyecto titulado Diversidad Genética e Historia Demográfica del Pepino de Mar, endémico del Pacífico Sureste, que es el Lationidium chilensis. Estos son un poco enredados, pero en el fondo, ¿qué es? A propósito de que lo que les contaba, de que el mercado asiático tiene una alta demanda y empezó a explotar otras latitudes en las que podía obtener este recurso preciado, esta delicateza, que eran los pepinos de mar, también esa actividad extractiva se realiza acá en Chile. Nosotros tenemos estadísticas del Servicio Nacional de Pesca que señalan que hay una extracción eficiente del recurso en aguas, en territorio chileno. Pero la realidad mundial no distaba mucho de la nuestra y nos dimos cuenta de que había, si es que casi nada de información sobre este pepino, y nos dimos a la tarea de empezar a levantar conocimiento con respecto a él. Y lo primero que nos surge es empezar a ver qué pasa con, qué nos decían sus genes, qué información podíamos rescatar de él. Y ya tenemos aceptada la primera publicación en el boletín del museo, que va a salir próximamente, en la que ya contamos cómo es la genética de este animal y pretendemos seguir estudiándolo más a fondo, porque es esencial para evitar la extracción desmesurada que va a tener consecuencias nefastas para la especie, conocerla. El conocimiento de todas las especies es valioso, sobre todo cuando están sometidas a actividades extractivas. Acá vemos un poco más de trabajo en terreno, vemos el arbolito este que les comentaba, que no son más que los tentáculos que tiene la parte anterior, que este es el arbolito típico que la gente ve en la playa, que nadie se explica qué es, porque uno ve eso y si te acercas, el pepino tiene en este árbol tiene células receptoras de movimiento, de estímulo, entonces se esconde, porque el pepino está enterrado dentro. Ahí vemos a la Catalina en una labor ardua, porque el terreno, la gente piensa, uy, qué entretenido irse a bucear a un lugar tan lindo como Patagonia. Claro, es una actividad, sin lugar a dudas, muy hermosa, pero también es muy trabajo, es mucho trabajo. Uno está en un terreno prácticamente trabajando 24/7, pero bueno, nos hacemos felices porque nos encanta. Así que en eso estamos también, levantando información de este animal, y vamos a seguir en ello. Bueno, y ya quisiera ir cerrando la presentación y dejarles un poco este mensaje, que es como una de las intenciones, y es que el énfasis en la mayoría de las colecciones biológicas es la investigación basada en los ejemplares. La investigación finalmente es la justificación de las colecciones. Es la investigación científica la que determina cómo crecen, cómo se cuidan y cómo se manejan. Y estos lineamientos dependen de los objetivos y las metas propuestas para cada una de las colecciones. Siento que cada uno de estos puntos fue la intención, al menos la segunda parte, de hacerles ver de una forma muy, en muy poco tiempo, contarles cómo es que las colecciones biológicas sirven como base y es nuestra obligación estudiarlas. Y ese es finalmente su motivo de ser. Así que con esto creo que ya pasamos a las preguntas. Voy a ir revisando. Quisiera dejar diapositiva y voy a empezar a revisar las preguntas. A ver, espero a todo esto que les haya gustado y les reitero mi agradecimiento a los amigos de Naturalistas Chile por darme esta oportunidad de hablar de estos animalitos, sobre todo en este día tan especial que celebramos el Día del Medio Ambiente. A ver, hola a todos, hola, veo muchos saludos. Ojalá que sea porque estuvo interesante. Me preguntan si queda grabado en el Facebook. Sí, esto queda grabado en el Facebook, así que si no tuvieron la oportunidad de verlo ahora, lo van a poder ver más adelante. A ver. Esa especie que tiene marsupio. ¿Fecundan de manera interna? ¿Esa especie tiene marsupio fecundan de manera interna?
Ah, ya. La isometra vivípara es la que veíamos acá. Lo que pasa es que por donde se liberan estos gametos es justamente en las pínulas. Ahí están ubicados los aparatos reproductivos. Entonces, existe un mecanismo por el cual la fecundación se genera ahí y ahí es donde se desarrolla el embrión y pasa después lo que les contaba de los juveniles, que son liberados al medio. Claro. Acá, mira, Renata nos responde. Sí, su fecundación ocurre dentro de la pínula genital de la hembra y son de sexos separados. Sí. Oye, no veo muchas preguntas, veo como saludos, felicitaciones. Parece que les gustó. Sí. Ya, a ver. Claro, acá me comentan también, claro, que es mucha información, entonces a veces uno pasa de cosas como para dar las generalidades. Pero claro, el bacilo Fresnel también es carnívoro. Se plantea la hipótesis de que puede pasar desde herbivoría a carnivoría. Yo siempre comento esto cuando hablo sobre los hábitos alimentarios o reproductivos o diferentes tipos de comportamientos, de que uno tiende a hablar de las generalidades, pero eso no quiere decir que no existan excepciones. Y de eso se trata, o sea, cuando uno da conocimientos en un tiempo tan restringido como lo que acabamos de hacer, yo les trato de contar lo que pasa en la mayoría del grupo. Pero lógicamente hay especies que escapan a estas reglas. ¿Cómo encontramos los pepinos? Los pepinos viven en el intermareal y en distribución, o sea, y en aguas pocas profundas. Entonces buceamos y podemos encontrar a los animales. No, existe, acá hay una pregunta bien interesante. ¿Existe veda de pepinos en Chile? No, no existe veda de pepinos en Chile. De hecho, eso es un hecho bastante desafortunado, que existen registros de desembarques, pero esos datos que maneja el Servicio Nacional de Pesca no son totalmente representativos de lo que pueda estar sucediendo en la realidad, porque al no ser un recurso manejado, es una actividad que queda libre y que no tiene fiscalización. Entonces puede ser que, de hecho, podemos comprobar eso a propósito de los registros de desembarque que son muy fluctuantes. Hay años en que hay muy poco registro, muy bajo, muy pocas toneladas, y otros años que es demasiado grande. Entonces nosotros eso nos hace elucubrar respecto de pensar que no es que existan estas variaciones propiamente tales, sino que hay falla en el registro. Sí, faltan investigaciones de pepino, en eso estamos trabajando. ¿Actualmente existen cultivos de pepino? Esa es una pregunta muy interesante, porque parte de esta sobreexplotación del grupo se ha paliado a propósito del cultivo. Y hay cultivo ya en marcha, principalmente en Asia, que se está tratando de replicar en otras latitudes. Y que sería una opción para paliar esta problemática. No obstante, es bastante caro y es dificultoso. De hecho, el año pasado, en el Congreso se expuso sobre cultivos de pepino y ahí contaban que todavía no se lograba hacer toda la etapa de cultivo en tierra, sino que habían etapas de cultivo en mar. Y ya sabemos las consecuencias nefastas que traen o acarrean los cultivos en mar. Ya tenemos el caso horroroso de los salmones. Muchas gracias. A ver, ¿cómo se pueden preservar los equinodermos? Les agradezco todo, hay muchas felicitaciones y eso les agradezco muchísimo. Los equinodermos se preservan, como les contaba en las últimas diapositivas, pueden ser, nosotros los conservamos en dos modalidades. Puede ser los ejemplares en húmedo, que los conservamos en alcohol. Antiguamente se hacía esto en formalina, pero la formalina hace bastantes años fue decretada como un cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud y se evitó su uso. Eso tiene consecuencias positivas para el uso, para las personas que manipulamos las colecciones, pero la gente, mucha de museos, se oponía un poco porque la formalina, lo positivo que tiene es que conserva de una mejor forma la coloración de los animales.
No obstante, la formalina, al mismo tiempo que conserva mejor la pigmentación, destruye, desnaturaliza las proteínas. Entonces, para gente que tiene como propósito de investigación, desde la herramienta genética, no se impide hacer estudios genéticos con formalina. Entonces, el alcohol, si bien degrada la pigmentación de los animales, tiene esa consecuencia positiva. Así que los conservamos en etanol. Y hay diferentes procesos desde que uno los colecta, como los fija, que es el primer proceso de la conservación, digamos, y luego se conservan en etanol al 70%. Claro. A ver, aquí me dicen un comentario súper importante. Dicen súper claro, Claudia Maturana, súper claro y excelente trabajo, Andrea. Yo trabajo en un laboratorio de investigación y me gustaría saber cómo los centros de investigación podemos colaborar con la investigación de los museos. Bueno, en primer lugar, yo invito, o sea, más bien les comento que hay una diferencia muy importante entre los centros de investigación y los museos, y eso tiene que ver con la conformación de colecciones biológicas. Los centros de investigación muchas veces hacen colecta de animales que, una vez que son estudiados, son descartados. Entonces, una de las cosas que podríamos partir por invitar es a la gente que tiene colecta de animales es a depositar estos ejemplares dentro de las colecciones. Lógicamente, tampoco tenemos un espacio ni recursos infinitos. Entonces, la invitación es a ponerse en contacto y de pronto, si son ejemplares que, por ejemplo, no están representados en la colección, nos vendría muy bien poder contar con ello, porque sería iría en beneficio directo a la representación de la biodiversidad. Y por otra parte, directamente como las colaboraciones que uno va desarrollando con colegas, como por ejemplo lo que les comentaba con el colega de la Universidad Andrés Bello, con Angie Díaz, la doctora allá de la Universidad de Concepción, trabajo colaborativo, o sea, desarrollar líneas de investigación en conjunto y poder aunar fuerzas. El mismo hecho de que en Chile es bastante difícil hacer ciencia, los fondos son súper acotados, lo que se viene ahora con todo esto del COVID, ya ni siquiera lo pienso, lo tengo un poco bloqueado. Entonces, desde nuestros frentes ir aunando fuerzas. Esa es la gracia de la colaboración. De que de pronto, con los recursos que son restringidos, entre hartos podemos hacer más. A ver, súper interesante, buenísima charla. Ah, mira, aquí hay una pregunta. ¿Hay algunas especies depredadoras que aturdan a sus presas lanzando toxinas que ayuden a facilitar en atrapar, tal que sea riesgosa, manipular a esta en su medio marino? No hay mucho detalle, no hay mucha información de eso, pero me faltó contarles un poco de esto de la, cuando les hablaba de la evisceración de los túbulos de Cuvier. Estos túbulos tienen una sustancia que se llama loturina, que es una pesadilla. Entonces, eso hace que el animal quede como, es una técnica para capturar a la presa, que inmoviliza al animal. Entonces, de pronto, uno en el terreno puede estar trabajando con un pepino y agarrar el pepino y el pepino expulsar los túbulos de Cuvier y es realmente una pesadilla. No te mata, pero tus manos lo van a recordar para siempre. Así que sí, de seguro hay otras que no han sido descritas. Ah, yo pregunta, dice Catalina Mequis. Los erizos y el cangrejo que vive en su interior. El cangrejo que vive en su interior es un animal muy que siempre recuerdo esto me lo explicó mi profesor Pedro Báez, que es el ex jefe del área de zoología de invertebrados. Este cangrejito hace una entrada muy particular al erizo. Y es que nuestro profesor Pedro Báez nos explicaba que él tocaba el timbre del erizo. Porque uno dice, ¿cómo ese cangrejo tan grande entró? Y pasa que el cangrejo, en las primeras etapas de vida, porque él también tiene un ciclo de vida complejo, pasa por estadios larvarios y metamorfosea para llegar a ser adulto. Entonces, este cangrejo, en sus estadios tempranos, cuando es un cangrejito mini, va y estimula el ano del erizo. Y el ano se dilata y así el cangrejo puede entrar. Y ahí se sigue desarrollando el interior y alcanza un tamaño mucho mayor que es el que uno ve cuando abre el erizo, que es típico que se abren los oxequinos cuando la gente se los come y está este erizito viviendo dentro. Pucha,
Pucha, son hartas felicitaciones, qué alegría que les haya gustado, se lo agradezco mucho. A ver, ¿aceptan pasantes en su trabajo de investigación? Pregunta Torres Jiménez. Sí, nosotros, bueno, eso quizás me faltó mencionar. En el área tenemos voluntarios, hay diferentes categorías de colaboración. Existen los voluntarios que vienen a trabajar con nosotros, por lo general son estudiantes de pregrado que recibimos, que trabajan temáticas particulares en el caso de que cada uno de los investigadores del área así lo requiera. También tenemos pasantías, que son extensiones más largas de tiempo trabajando un tema en particular, más bien una pregunta en particular. Y también tenemos dirigimos tesis. Yo tengo alumnos de tesistas de pregrado, también magíster, que vienen a trabajar con nosotros en el área. Sí, así que sí aceptamos. Para eso tienen que contactarnos y si efectivamente tenemos algún tema que se pueda trabajar, claro, bienvenidos son. Mira, acá Gaby Rivas dice, muy interesante la charla. ¿Cuánto tiempo viven? Se han descrito, hay algunos trabajos de Hirsch, me parece, bueno, un investigador que él dice, a propósito de un análisis parecido como a contar los anillos de crecimiento dentro de los erizos, que había unos erizos que vivían más de 100 años, un montón de tiempo. Gracias, Andrea, ya, saludos. Aquí Ana dice, saludos, mencionó un catálogo. ¿Dónde puedo encontrarlo? Ahí ponía la diapositiva. A ver, acá lo voy a buscar de nuevo. Todas las publicaciones del museo están disponibles en la página. Ustedes ingresan a www.mnhn.cl/publicaciones. Y ahí están para descargar. Acá abajo. Ahí está, http://publicaciones.mnh, pero basta nada más que en el explorador ustedes pongan MNHN publicaciones, y ahí aparece y está ordenado en un catálogo maravilloso, está por autores o por temáticas, y ustedes hacen la búsqueda y descargan los PDF. Claro, ahí Catalina Merino nos comparte el enlace para descargar. Bueno, creo que lo dije, pero de todas formas, Alfred Bombadil dice, maravillosa presentación, muy clara y explicativa para entender su trabajo, la importancia. Mi pregunta va apuntada a la actividad extractiva de los tuyos en Chile. ¿Hay algún registro de volumen de extracción donde se explota más geográficamente? Claro, el registro, como les comentaba, lo pueden encontrar en la página de Cernapesca, en los registros de desembarque, Cernapesca del Servicio Nacional de Pesca, una institución gubernamental. ¿Y dónde se explota más geográficamente? No hay un sitio mayor de explotación con respecto a otro. Hay varios puntos de extracción. A ver. Ah, bueno, esto ya lo respondimos. El cangrejo al erizo, ¿cómo llega ahí? Es una relación de comensalismo. El animalito se va alimentando de la productos de los residuos del erizo. Sí, cuando uno ve a las estrellas unas sobre otras, ¿están comiéndose? ¿Es canibalismo? Sí, es canibalismo. Hay especies de estrellas que practican el canibalismo. Bueno, acá la última pregunta dice, muchas gracias por la charla. Cuando dijiste que los pepinos podían sacar su sistema digestivo, lo perdían totalmente y luego lo regeneran desde cero, ¿o solo expulsan una sección? Expulsan una sección. Tiene que quedar algo para poder regenerar. Lo mismo también cuando hay regeneración también de animales. En las estrellas tienen regeneración y puede quedar un brazo, por ejemplo, y una parte del disco y regenerar un organismo completo. Y creo que eso ha sido. Ahí están sus preguntas. Espero que esto los
A ver, ¿qué? Ah, ya, más agradecimientos. Espero que les haya gustado este tema, que despierte su interés. Son animales maravillosos. Tenemos muchos desafíos en este grupo porque hay que seguir estudiando. Hay grupos de los que conocemos muy poco. Y nada, pues agradecer nuevamente la invitación y dejarlos a todos, o sea, invitarlos a cuidarse en este periodo tan complicado y tan incierto que es del COVID, a poder la gente que tiene la posibilidad de estar en su casa hacerlo, y una vez que se den las posibilidades, no sabemos en cuánto tiempo, que visiten el museo, porque allá vamos a estar felices de recibirlo y hay mucho conocimiento al que pueden acceder de una forma gratuita y entretenida. Así que eso, muchas gracias a todos. Ah, ya, porque no tienen las estructuras para poder, ¿cómo decirlo? No tienen las estructuras para poder hacerse cargo de esta agua que tiene una composición química totalmente diferente del agua de sal. Es como al agua marina. Es como si le dieras cloro, es como si le dieras veneno. Es como que, ¿por qué nosotros podemos tomar agua y no podemos tomar cloro? Es como algo así. Pensar en que no están preparadas para eso. Lo mismo con las estrellas, ellas respiran en el agua, el oxígeno lo capturan de ahí, entonces cuando tú sacas una estrellita, vas de paseo y sacas la estrellita bonita para hacerte una foto, la estás ahogando. Así que yo los invito a todos a que sean muy responsables y cuidemos nuestra fauna. No la destruyamos. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, así que quedamos hasta acá. Fue una charla, creo, larguísima, no lo planeaba así, pero bueno, espero que se hayan entretenido. Les dejo a todos un abrazo y cuídense mucho. Nos vemos.